cuando sucedió eso que has comentado antes de que te ibas de Pro League a tal, se lió una bastante gorda, bastante gente se cebó, yo creo, incluso, y dijo cosas que no debería. Yo personalmente recuerdo que un comentario de los que puse fue que una persona cuando ya ha llegado a lo más alto puede hacer lo que salga a los cojones, como si te querías bajar a amateur, y no hay nadie que pueda juzgar eso. Y tú luego respondiste también, creo que con un vídeo, de que es el famoso quien pueda que empate y tal. ¿Qué dirías a esa gente o qué explicarías? Claro, tú tienes tus motivos para hacerlo, pero ¿qué explicarías a esa gente que se mete en tu vida cuando tú solo eres el que has vivido lo que has vivido, el que has estado allí, el que tal, y que además a nivel español, al que le guste o al que no le guste, pero es el que más veces ha estado allí? ¿Sabes? Entonces, ¿qué dirías de esa libertad con la que estábamos hablando de tú decidir lo que quieras, que muchos te criticaron por decir, tenía este estatus, ¿cómo cojones se baja ahora a este? Es decir, ¿tú representas a alguien o algo como para nada o a ti? Efectivamente, yo me represento a mí y en ese aspecto, bueno, cada uno pues somos independientes, ¿no? Y yo siempre he apostado por la libertad. En ese momento que ocurrió esos debates que se publicaron estos hechos, efectivamente hubo gente que era increíble como no respetaba. Yo tuve un momento muy difícil en mi carrera. A mí siempre me ha considerado un atleta, según las críticas, pues muy inteligente por saber dónde he pisado. Y hoy en día incluso me dice, ahora sí eres el atleta más inteligente español de la historia. Porque encima has estado donde has estado, has hecho lo que has querido y te has retirado cuando te has tenido que retirar para disfrutar otros factores en la vida, ¿no? Y tener otros proyectos, ¿no? Pero cuando eso pasa es difícil asimilarlo y tú piensas, ¿qué hago? ¿Qué haría? Y te pones en ello. ¿Me volvería a amateur? ¿Por qué no? Hay atletas que lo han hecho. ¿Me voy a Elite Pro? Contó y con ello juegas con tu imagen, tienes una imagen mundial y tienes fans por todo el mundo y entre ellos, pues bueno, pues yo me gano la vida también con mis seminarios internacionales en otros países. Entonces tienes que barajar un poquito también lo que ellos también opinen, ¿no? Porque son los que prácticamente te dan de comer. Pero sobre estas personas que opinan totalmente en contra de una lógica, ¿no? O lo personal, lo muy personal, yo la verdad que a mí me ha afectado, ¿eh? Pero me ha afectado, me ha indignado. O sea, me ha indignado cómo hay gente que no respeta tu decisión personal sin saber, Roberto, sin tener ni puta idea. Y sin conocerte y saber por qué. Exactamente, sin conocerme. Es que hay muchos factores, prácticamente, qué edad tengo, si tengo hijos, si no tengo hijos, qué proyectos tengo en la vida. Hay quien prefiere poder ser culturista a los 70, a los 80 años, ¿vale? Yo no. Para mí ser culturista y yo quiero llegar a una edad en la que pueda comer de todo. Me he pegado 25 años sin probar el pan. He sido un kamikaze de la competición. Mi estilo de vida o la fisiología de culturista es totalmente diferente a la de otra persona, ¿no? Cada uno elige su camino, pero es que hay muchas variantes, sobre todo muchas variantes personales. Que solo tú conoces. Que efectivamente. Ahí me han dicho, bueno, Raúl, ¿y tú por qué no te mantienes como máster en la liga profesional? Porque esto quizá puede afectar a muchos, ¿no? Y con respeto a todos nuestros másters, ¿no? Pero yo no voy a estar en una federación profesional gastándome 2.500 euros en una categoría máster por competir que no clasifique para un Mister Olimpia. Yo me hice profesional para un Mister Olimpia. Y mis amigos me decían, coño, Raúl, pero ya dónde estás bien, joder, si no vas a un Mister Olimpia. No, yo estoy para ir a un Mister Olimpia. Y si un profesional acaba su carrera sin ir a un Mister Olimpia, Roberto, que me perdone, pero es un fracaso. Es un fracaso. Bueno, y si no puedo económicamente, ese es tu problema. Claro. Yo podía y me busqué las papas. Por lo tanto, ¿yo para qué quiero ser máster? Yo por competir, yo me quedo de amateur. Es un problema. ¿Vale? Pero yo no me veía a Estados Unidos a gastarme 2.500 euros para competir en máster. Porque yo mi sueño es ir a un Mister Olympia. Yo por competir, por satisfacción, compito. ¿Vale? O también, por ejemplo, otro puede decir, mira, yo es que tengo el dinero, ole tus cojones, tienes el dinero, pues gástatelo. Y aparte yo es que voy a competir por ahí y voy a conocer y hacer turismo con mi mujer. ¿Lo ves? Eso también. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que todo es muy individual, que la gente tiene que respetar y no puede opinar sin saber, está claro. Y tú que, así ya indagando un poco, ¿tú pensaste el cambio a Pro Elite, a Elite Pro, porque a lo mejor te ofrecieron algo que luego no? Sí. También, ¿no? Pues cuéntalo. Yo tenía... ¿Qué te lo estás callando? Yo tenía proyectos en mi cabeza. Y como todos, o sea, yo no digo ni que fuese un fallo ni no fuese un fallo, porque todos cometemos fallos en la vida. Pero yo simplemente tenía un proyecto económico y es lógico, ¿no? Lo digo claro, ¿no? Porque aquí de qué comemos.
necesitamos dinero para vivir, para nuestros hijos y para todo. Llegó un momento en el que no competía y yo vi un filón económico en un proyecto que tenía. Entonces, en este caso, pues la federación, la Élite Pro, pues me ayudaba en este proyecto. ¿Qué pasó? Que en este momento en el que di el paso, pues se me cruzó lo que te he comentado antes de, a nivel internacional, como a mis fans, ¿vale? Pues les había afectado el dejar mi estatus como IFBB Pro. Y efectivamente, eso me hizo pensar. Después, también me hizo pensar en el que, como un nuevo proyecto en España, ¿vale? Una nueva federación, como si hay otra, ¿eh? Como si hay tres federaciones, pero al final todos somos amigos y yo tengo que apoyar. Pero yo no apoyo esa federación, yo apoyo al culturismo. Claro. Ahora está la FFF, la UABA, la AEF. Pero si tú, Roberto, mañana quieres apoyar otra federación, yo quiero ir a verte y apoyar al culturismo. Claro. Por lo tanto, me di cuenta de que de esta forma yo no apoyaba esta nueva iniciativa, a una nueva federación en España. Yo tengo que apoyarla, a todas. A mí me gustaría este año ir con todos mis competidores, a un Mister Olimpia, me gustaría a final de año al Mister Universo UABA, me gustaría conocer todo. Entonces, prácticamente, sí. ¿Vale? Hubo tendencia económica, ¿vale? Que por primero me incliné para ello, pero después los valores humanos me hicieron reclinar, quedarme con mi estatus y apoyar al culturismo en general, a esta nueva federación. Pero repito, insisto, no a esta federación para no apoyar a las otras, ¿vale? A la única que apoyo menos es la Federación Española de Fisicoculturismo, pero porque, insisto, porque no le da libertad al atleta. Que en cuanto le dé la libertad, yo iré por todas las federaciones con todos mis amigos, con como siempre. Pero yo apoyo al culturismo. Vale. Y como has hablado de la gente que se retira y tal, una pregunta así un poco de salseo. ¿Qué opinas de Kevin LeBron o Fred Willey? ¿De lo que han hecho, lo que no? Mira, Roberto, yo durante 11 años he presenciado muchos momentos. Muchos momentos en lo que he observado a Kevin LeBron antes de que se iniciase a competir, ¿vale? Yo, como he estado metido bien adentro, la gente no lo sabe, ¿no? Y Kevin LeBron sale a competir, ¿no? Yo tampoco lo sé a real, a ciencia exacta, pero yo he estado en los Estados Unidos, he estado sentado con gente, con competidores, he estado metido en la salsa americana y a mí me han dejado claro que a Kevin se le ha ofrecido un contrato de 70.000 pavos o X dinero, no lo sé exactamente, porque vuelva a competir. Porque sí es verdad que a nivel internacional, el Mister Olympia, a nivel de público, estaba decayendo y la IFBB Pro como empresa, pues normal que de alguna forma o de algún marketing tenga que elevar eso, ¿vale? Y eso es la realidad que yo me quedo y lo creo. Oye, no veo nada malo. Al año siguiente lo quisieron hacer, o sea, tocaron a Lee Priest, ¿no? Que es otro ídolo, a Flesh Wellen, ¿no? Y bueno, yo como culturista pro, que me he considerado que tengo los pies en el suelo prácticamente, eso hay que valorarlo. Lo que es increíble, lo que no valoro y no permito es que estos competidores, ¿no? estos grandes competidores vuelvan a la escena por marketing o por lo que sea, tenga su fan y la gente los critique, ¿vale? Eso es penoso, Roberto, penoso. Sí. He visto a un Flesh Wellen que yo prácticamente hubiese pagado mi billete a Las Vegas solo por verlo a él competir, me da igual su estado. Me da igual, pero verlo encima del escenario, ¿no? Y hay gente que no respeta esto. Pero bueno, siempre hay de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre se ha dicho que en este mundo, a medida que subes, pues tienes más gente que te quiere, pero también tienes más detractores, ¿no? Si puedo contar algo que es penoso, eran mis momentos en lo que peor me sentí fue compitiendo alrededor de mis tres Mister Olympia. Era cuando más se me criticaba, era cuando más se me odiaba, también más se me quería, pero también se me odiaba. O sea, yo como culturista sé cuáles son mis fallos musculares, mis gemelos, mi pectoral, mis cosas, pero es que está un Mister Olympia y el tío parece muy difícil, no tiene gemelo, pero sí, yo lo sé. Pero para eso es lo que he tenido dos juegos, para fallarte el pectoral, no tener gemelos y colarte tres veces en un Mister Olympia en Las Vegas. Algo tendrá, algo efectivamente. Habrá. Algo habrá. Pero yo lo sé, ¿no? Y la gente que critica, ¿no? Lo típico, ¿no? La envidia, todo, pero duele un poco. ¿Sabes qué? Creo que la gente tiene una utopía en la cabeza de que cree que el culturismo profesional es algo bonito, es algo ideológico, algo de que naces para ello, por así decirlo, y es un negocio ni más ni menos. Si te untan de dinero, compites y ya está. Y, por ejemplo, con el Kevin LeBron, yo siempre lo he dicho, él ya puede hacer lo que le salga a los cojones, ya demostró lo que tuvo que mostrar. Claro. Flesh Wheeler pudo ser Olimpia perfectamente, se topó con quien se topó, pero lo podía haber sido perfectamente, puede hacer lo que le salga a los
los cojones también. Además, prepararse con un riñón tiene mérito, independientemente de cómo salga. Efectivamente. Así que yo creo que toda esta gente ha hecho lo que tenía que hacer. A mí me encantó volver a ver a LeBron. Me encanta verle entrenar a día de hoy con la edad que tiene, cómo sigue moviendo los pesos que movía antes. Y la gente es eso, critica mucho la imagen de Kevin LeBron sin darse cuenta que critica a la persona Kevin LeBron, y él tendrá sus intereses, igual que tuviste tú en su día, igual que al final tenemos todo el mundo. Lo que a mí sí que me pareció una falta de respeto, que te cagas, por parte de la Pro League, fue poner enfrentados a Kevin LeBron con Phil Hea. Como que el resto de competidores estaban por detrás de Kevin LeBron. Ya. Eso sí que me pareció una falta de respeto al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, porque luego LeBron quedó el último. Ajá. Entonces, ahí yo creo que sí que se buscaba espectáculo, está claro, pero a ver qué le dices a Bisram, a ver qué le dices a Winkler, a ver qué le dices a toda esa gente que dice, estoy aquí matándome y no me tienen ni en cuenta, y este que viene ahora de fuera, ahí sí que creo que, bueno. Mira, hay una cosa que se me ha venido a la cabeza, y es sobre la IFBB Pro, porque yo aquí no estoy defendiendo a nadie, ¿no? he dicho antes que he defendido la libertad. Pero mucha gente, bueno, Raúl, yo no he anunciado, no me he subido en el escenario para decirle a España, me he retirado, pero bueno, lo haré en breve, pero bueno, me he retirado de la competición, por lo que hemos comentado, es lo que creo más inteligente en mi vida. Pero entre de lo que creo conveniente en mi vida, también hay muchos puntos clave. Y es, por ejemplo, todo el que me conoce a mí a nivel amateur, bueno, nosotros llevamos juntos compitiendo más de 20 años, y todo el mundo sabe que yo he sido una persona que me ha gustado la exclusividad. La exclusividad en mi vida, como que quieras ser exclusivo con la ropa o con unos zapatos, ¿vale? Antiguamente ser profesional era algo exclusivo, hoy en día no lo es. Muchos culturistas como José Raymond, gente incluso en Promen, lo critican, ¿vale? No digo de que sea conseguir el carnet tan difícil, porque yo, por ejemplo, no conseguí el carnet como ganando el campeonato del mundo absoluto, como hizo Paco Bautista, que eso sí que es mérito, ¿no? Paco sigue siendo mi ídolo a día de hoy, español. Yo lo gané en un campeonato de España absoluto porque había en juego ese carnet, porque había ese nivel, y punto, prácticamente. Yo me adapté a las consecuencias. El último año, además. Efectivamente. Pues. Pero hoy en día, eso de dar un campeonato, veintitantos carnets en un país, o sea, sí que es verdad que en América se llevan dando, pero es que prácticamente ahora se han elevado 500 y 600 carnets profesionales por año. Es que no hay ninguna exclusividad. Pero bueno, vamos a dejar la exclusividad. Toda una empresa tiene que crecer. ¿Qué pasa? Que ahora una persona, para cumplir ese sueño de competir en un Mister Olympia, prácticamente o es muy, muy, muy bueno, que son tocado con una varita, son súper dotados, o prácticamente la inversión que tú tienes que hacer es increíble. Pero es increíble, es una pasada. Por eso muchas veces tenemos atletas profesionales que están intentando competir en un Mister Olympia, y están ahí. Y están otro año, y cuando llegue un momento, porque si sigue, irán a un Mister Olympia, cuando vayan a un Mister Olympia, y al año que viene otra vez estén ahí y lo vayan a intentar, y vean que no pueden, digan, a tomar por culo, al carajo, me voy a gastar yo otra vez 25.000 euros para intentar ir a un Mister Olympia, ¿vale? Y es así. Entonces no veo bien tampoco lo que la IFBB Pro está haciendo a nivel mundial, ¿vale? Dejando de ser tan exclusiva, ¿no? Ahora ser IFBB Pro no es nada exclusivo. Elite Pro, bueno, se le ha dado un estatus profesional. Para mí simplemente es lo que era la Euroélite. Son campeonatos internacionales, prácticamente. Y de hecho, se daba más dinero en las Euroélites antes que ahora en los campeonatos. Efectivamente, pero prácticamente es eso, la Euroélite. Entonces, para mí no es ni... Fíjate, yo hasta creo que hoy en día tiene más mérito hacer algo como lo que hizo Dave Palumbo. No se hizo profesional nunca, pero fue un amateur que dio que hablar más que los profesionales. Yo creo que hoy en día es más meritorio eso que ya el hacerte profesional. Sí. No, pero es que... O sea, agradar al público, por así decirlo, sin ser profesional. Claro. Con dos cojones. No ganas, pero agradas al público. Roberto, tú al igual que yo, bueno, yo ayer di un seminario y todos los fines de semana doy un seminario y yo sigo activo de esa forma. O sea, la gente, ¿por qué no vuelves a competir? Pues mire usted, pues yo voy a dar un seminario, me voy a Lima, Chile, reúno 300 personas, gano. Porque yo soy el que gano, ¿vale? Me traigo 10.000 dólares, la gente me aplaude, yo quiero mi público aprende, todos estamos contentos y soy culturista. Y si damos este mensaje a la gente de que el culturismo no da dinero, que el culturismo te saca todo lo que tienes y más, porque la gente sigue pensando que viven de patrocinios, que viven de puta madre, que tal, y profesionales que viven así son cuatro, el resto se deja su vida para poder competir, que la gente yo creo que no lo entiende. No lo entiendo. Por eso critica tanto a la gente que vuelve, critica tanto a los que se bajan a amateur o tal, bueno, pues que les quede claro que os gastáis todo para ser competidores. Efectivamente. Que no os da nada más. Todo, prácticamente todo. Por eso, atletas profesionales como yo, que no me considero un superdotado, ¿vale? Pues cuando hago un parón en mi carrera, aprovecho lo que tengo para
para buscarme la vida, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que hay muchos atletas que tampoco compiten con Mister Olimpia, llegan a su país y no tienen nada. No tienes nada, y eso es penoso. Y te das cuenta que no simplemente estar en Mister Olimpia, es simplemente gestionar tu imagen. O bien tienes un director de marketing, o al que no lo tiene, tienes que saber gestionarte. Porque si lo que busca es... hombre, yo creo que lo busca, un atleta que busca auspicio, patrocinio, dinero, ¿no? Prácticamente para crecer más, para poder descansar sin tener que preocuparte. Si estás yendo a nivel profesional, estás haciendo cosas, y estás yendo a un Mister Olimpia, pero no tienes nada de eso, pues es penoso, ¿no? Eso es de penoso. Yo siempre, cada vez que he competido, siempre, ¿no? Bueno, Raúl, estás a nivel profesional, creo que antes lo he hablado, pero insisto, ¿no? Yo siempre he sido muy drástico, pero que me perdonen a todo el que le pueda sentar mal, ¿vale? Yo cogí el carnet para competir, ¿vale? Y competí. Bueno, pero joder, tiene mérito, tío. Has hecho un décimo puesto, has hecho un séptimo en el New York Pro. He perdido. Coño, yo he perdido. Yo estoy aquí para ganar o para competir en un Mister Olimpia. Hombre, pero si no pasa, pues no pasa, ¿no? Pues fracasado. Claro. Ya está. El que se conforme, el que se conforma, ¿vale? Pero yo creo que esa mentalidad de ganador y de querer crecer la tienes que tener si tienes un sueño y un objetivo. En España hay mentalidad de conformismo. Sí, sí, sí.